Prima. Andrea, ¿qué es de ti? ¿Cómo estás? Siéntate. ¿Qué haces, prima? Tú como siempre leyendo. Qué aburrido, prima. Estoy tratando de hacer la tarea para la próxima semana. Ay, prima, pero no tienes tiempo. Pero es lo que me gusta. Ay, prima, bueno, al resumen tengo que contar algo. Cuéntame, ¿qué pasó? Hay que salir hoy día, no sabes quién va a ir. ¿Quién? El que te gusta, prima. ¿Esteban? Y está preguntando por ti. Y hoy día justo va a ser la fiesta. Y me ha dicho que tienes que ir sí o sí. Pero no es lo mío. Ni siquiera Ay. No tengo nada que ponerme tampoco. Ay, prima, no te preocupes. Va a ser algo tranquilo, nada más. Ponte un jean, todo. O sea, no hay problema. Pero planeaba quedarme estudiando. Me falta este libro. Ay, prima, pero vas a verlo, Esteban. ¿Qué más quieres? Mira, esto lo puedes ponerte a estudiar. Hasta yo te puedo ayudar, prima. De seguro te ayudo y así aprendo algo también. ¿Qué dices, prima? Aparte, mira, Esteban, tú sabes que oportunidades así no se pierden. Pero, ay, no sé, no me estoy como convencida. No conozco a nadie, solo a él. Y eso justo que... está que vibra mi celular. Están que llama, creo, para confirmarle. No sé, dime tú, ¿piensa que ya le colgué y va a volver a llamar? Piensa tú, ¿crees que va a volver a insistir o no? Está bien, me convenciste. Ya, entonces hoy salimos, prima. ¿A qué hora? Va a ser a partir de las 8, por ahí 10. ¿Me vienes viendo entonces? Claro, sí. Pues, nos Pero... vamos. Ya. Ya, prima. 3 horas después. Prima, ¿es en serio que aún no te cambias? No sé qué ponerme, no quiero una fiesta así. ¿Es en serio? Ay, Dios. A ver, vamos a ver, esto es lo que ha sacado. Thank you.
can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running. Tengo que decirte algo. Es que me pareces una chica muy linda y quisiera saber si quieres estar conmigo. Claro que quiero estar contigo. Se supone que es mi novio y no me contesta. La tercera. ¿Y este qué le pasa que no me contesta? ¿Estará con otra? ¿Dónde estará? Tengo que ir a buscarlo. ¡Tengo que ir a buscarlo! ¡Ya me voy! ¿Paola? Sí. Paola, obedece, ¿a dónde vas? A ver a mi novio. ¿Qué estás diciendo, Paola? Que voy a ver a Esteban. ¿Y a quién has pedido permiso? No necesito pedirte permiso, es mi vida. Paola, tú vives acá, tienes que respetar a tu mamá. Voy a salir. Y ya te dice que ese joven no te conviene. Pero yo lo amo. ¿Y? ¡Es mi vida! Paola, entiende, por favor. No te metas en mis cosas. ¡Paola! ¡Paola! Primero Esteban, yo era mi mamá. Y sigue sin contestarme, supone que somos pareja por algo. Thank you.
ahorita, ¿me lo prometes? Te amo, mi reina. Mi mamá siempre va a estar para ti.